Oye, qué lo que. Suscríbete ya a Gobierno Urbano. Comenta, dale lo que tú quieras, pero ya estamos en vivo. Aquí somos Pro Género Urbano. Estamos activos, Gobierno Urbano, radio y televisión a nivel nacional. En vivo a través de la radio, a través de la Mega, la que se pega, la Mega 89.1. Santiago y todo el Cibao, a través de la Mega, también a través de TV Éxitos HD, Canal 51, y a través de Swagel TV, Canal 70, a nivel nacional. Es el Gobierno Urbano, la plataforma más importante de música en República Dominicana. Suscríbase, dele like, comparte nuestro contenido, deje sus comentarios a través de nuestra cuenta de YouTube y seguimos activos dando corriente. Este artista urbano, este personaje, es la segunda vez que llega a nuestra cabina. Y en esta ocasión vamos a tener un conversatorio, una entrevista con él, porque es la pámpara humana del OnlyFans. La pámpara humana, el más cotizado, el que más se busca en OnlyFans. Así que recibimos en el Gobierno Urbano a Mr. Blalafama. ¿Qué fue? Mr. Blalafama. Tú sabes que nosotros somos... La tendencia de esa vaina, nosotros salimos y ya todo el mundo quiere hacer OnlyFans. Le llegaste. Venga, yo ahí sale. Quitamos a Cristian Casablanca, quitado. Para nosotros salimos. Quitado del medio. Papá. Ve, y a par de guarepollo por ahí que se quieren, que quieren estar en la vaina, antes, pero no tienen el sonido que uno tiene para poder facturar. Antes de Mr. Black, ¿cuál estaban rompiendo en OnlyFans? Aparte de Cristian Casablanca, que Mr. Black la lo fama que, le pasó, oye, el rolo. A Cristian Casablanca. Ahora se metió Mami Jordan, Mami Jordan, y la voy a romper también. Mami Jordan tengo OnlyFans también. Sí, sí, ella está por ahí. Ahí está Toquicha también, Toquicha dura. Toquicha, sí, Toquicha, pero Toquicha no me da ni por los tobillos en OnlyFans. ¿Y cuánto cuesta la suscripción? La mía, $15, está barato por ahora. Pero para que los tigres míos y las mamichulas se suscriban. ¿Tú sabías que Cristian... Que se den rápido, porque si lo vamos a subir a 20. Mr. Black, pero Cristian cobra, son $50. Son 50, 49, son 50, pero cuando a él viene a suscribirse uno, a mí se me han suscrito 10. ¿Tú sabes que hay artista frustrado con el OnlyFans de Mr. Black? ¿Tú sabes cuál fue de lo primero que subió? ¿Estoy suscrito? El nene. El nene. El nene ha hecho... Desde que yo abrí el OnlyFans, el primero que se suscribió fue el nene y lo subió a su Instagram. ¿Tú sabías que el nene... ¿Tú lo viste? Sí, por eso lo estoy diciendo. ¿Tú sabías que el nene ha hecho el... Que ahí fue que se prendió la pámpara. Después a los Fokker también subió una vaina que se suscribió. A los Fokker también ha hecho el amor viendo a Mr. Black. Todo el mundo se ha hecho pile vaina, se ha hecho paja y de todo viendo a uno. ¿Le llegaste? En amor. Uno es picante, uno lo que es picante. ¿Le llegaste? Ya. Nosotros somos los más picantes de República Dominicana. Si hay otro, lo quitamos. Por eso que somos picantes, pero tú no estás viendo. El negro con sazón. Ay. Chequeale en el flow, eso no es que dique. Eso no es que está flojo de cintura, Mr. Black. Una vaina, Mr. Black, acción. Mr. Black, artistas que te han tirado. A mí hay que dármela obligado, oíste. Artistas que te han tirado a ti. Mister, anoche maté una tipa imitando las posiciones que tú hiciste con tu mujer. Me han tirado par de vainas, par de artistas y par de... ¿No lo puedes tirar para adelante? No se puede tirar para adelante, pero están ahí activos 24/7. El primer video que hizo Mr. Black en OnlyFans, ¿cómo fue? No se puede dar mucha luz porque después no se suscriben. Tienen que... Usted se suscribe, usted le llega y usted ve los videos. ¿Le llegaste? Ya. Pero tú estás suscrito. Está activo. Míralo ahí, está activo el hombre. Sí, el hombre está activo. Pague sí. $15. ¿Han hecho ustedes contenido incluyendo a otra persona en su OnlyFans? No. Ya tú quieres que mi mujer me mate, loco. No, pero espérate, yo te preguntando para saber. No, es que nosotros somos demasiado celosos. Mr. Black, ¿tú nunca... Yo soy celoso con ella y ella es celosa conmigo. Ay, que hay un problema feo. Es verdad. Que llegaste de que uno mete a otra gente, lo que sea. Ya tú quieres que mi mujer me saque el mordido. Tiene que haber una vaina de que el público lo exija. Y de que ustedes se pongan de acuerdo. Si el público exige, no, mira, aunque lo exijan, nosotros no vamos nunca a involucrar a nadie, porque es que nosotros somos una pareja muy real. Y los dos son famosos, son figuras. Y nos amamos. Yo no voy a permitir nunca eso, ni ella nunca va a permitir eso, de que otra gente tenga el OnlyFans de uno o algo. Sí. Lo que sea, le llegaste. Ahora. Nosotros subimos vaina picante de nosotros. ¿Usted quiere ver vaina picante? Usted sube, se mete y ve el gordo César, la barriga que más factura en OnlyFans. Ya, mírala ahí, no bulto. Mister, tú sabes que hay varios artistas que tienen esposa figura pública,
Por ejemplo, yo creo que un Crazy lo ha admitido. Dice, a mi mujer le tiran par, de tigres, del movimiento. Enamorándola. Palomada, sí, normal. Pero tú sabes que sí. Entonces, saco de tigres. Saco de tigre le tiran. Háblame de los artistas que le tiran su dienga. Saco de artista y saco de tigre le tiran. Saco de artista que vivo yo viendo mierda, pero mira ese tirándote. Y di que mira para, ese, mira ese. Dice que él sí, mira, y mira cómo está ese guarepollo. Dice que son pana tuyos. Dice que son pana de uno, pero al final lo que son unos guarepollos, que lo que quieren es, tú sabes, mangarle lo de uno, pero lo de uno es fiel. ¿Le llegaste? Mite, sí, si no, yo no había abierto un OnlyFans con ella. Yo sé lo que yo tengo. Un caso. ¿Le llegaste? Ya. Yeah. Si no, yo no abro un OnlyFans con ella. Porque yo sé lo que yo tengo. Yo sé la mujer que yo tengo. Yo sé el tipo de mujer que yo tengo. Eso le despierte el hambre. Llegaste, una tipa real. ¿Eh? Eso le despierte el hambre. Que se la despierte mejor. Que se la despierte para que sigan pagando. Si en un caso hipotético, tu esposa te acepta un trío para OnlyFans. Para OnlyFans. ¿Qué artista urbana a ti te gustaría meter? Dale canquiña también. No, es que son... No, un caso hipotético. No, sin cotorra, mister. Una que tú dices, esta se ve bien. Si mi esposa... eso es un caso hipotético, eso no tiene que ser de verdad. No, a fulana. Ella no va a aceptar, No, pero es un caso hipotético. Menciona una... Mundial, quien sea, mundial. No, dominicana. Ya tú quieres que me mate. Mira, ahí está... Mira, vamos a mencionar a las mujeres que están buenas de los medios. No. Mira, ahí está la materialista. No le conozco esposo, por si acaso. Es que realmente a mí ninguna mujer del medio me gustan. Si tú te fijas, la mujer mía no era del medio. Yo la metí en el medio. Ella era bailarina, pero ella trabajaba en el medio. Yo sé, pero nadie la no tenía el auge que tenía ahora. No tenía fama. Ella trabajaba en DJ Topo, pero tú sabes que las mujeres que trabajan en DJ Topo nadie la conoce. Dicen que DJ Topo... Porque él no le da payola. Mira, dicen que DJ Topo... Ahora mismo te pasa una bailarina de DJ Topo y te pasó yo no sé quién. Es real. Mira, dicen que DJ Topo es peligroso. DJ Topo no le la llegó a enamorar. Realmente tú sabes que DJ Topo enamora a toda la bailarina, a todo el mundo. Pero malo es que se dejen enganchar. ¿Le llegaste? Entonces ella no pasó por no, ahí. No, nunca. Real. Además, una relación vieja de esa pareja. O sea, tu pareja y tú tienes una relación ya vieja. No, nosotros ya tenemos 2 años. Y ve acá, a propósito de todo, porque ha dicho en varias ocasiones que la gente te dejó de ver como artista y te ve como un personaje. ¿Tú mira qué es lo que pasa? Es que yo no... Hay mucha gente que está mal. Artista es cualquiera. Cualquiera se me pone un micrófono en la boca. Malo, bueno es cuando tú eres figura. Le llegaste. Porque cualquiera te pregunté, mi hermano, nunca tú lo ves. Y toma el titerito y toda esa gente. Ay. Le llegaste. Mencióname 5 artistas y tíramele la bomba, Brian. Que pegaron un dembow y desaparecieron. Hay mucho. Dale. Pegan dembow y más nunca tú lo ves. Le llegaste. Ahí está Tommy Titerito. Ahí está el de Campana. Está el tipo ese. Dame ver quién más. Ahí saco. Lo que pasa es que hasta uno se le olvida los nombres de esa gente. Le llegaste. Son tantos que uno se le olvida los nombres porque se desaparecen del mapa desaparecido. ¿Le llegaste? Cuando tú vendes una figura, ya hay otra vaina. Tú puedes hacer OnlyFans, puedes vender promo, puedes tirar música, puedes hacer lo que sea porque tú vendiste una figura. ¿Le llegaste? Yo soy completo. Yo soy un Instagram, TikToker, hago OnlyFans, canto. Yo soy de todo. Yo soy completo. Duro. Te vendo una promo en mi Instagram. Tú tienes que pagarme para hacer una promo. Yo no paso hambre. ¿Le llegaste? Yo nunca voy a pasar hambre. Yo siempre voy a estar bien. Porque yo vendí mi figura. Yo vendí mi carátula. Le llegaste, artista cualquiera que se mete un micrófono y tú más, pega un tema y tú más nunca lo ves. Llegó. Pero no es así. Es así, sí, es real. Mister, cuando tú eres, que tú eres figura, ya hay otra vaina. Le llegaste, porque tú eres una figura. Tú puedes ir cantar, puedes ser OnlyFans, puedes ser TikToker, puedes ser lo que sea. Y te busca tu cuarto por todos lados. Mira, a mí me pagan por hablar un tema. Normal. Los tigres me pagan por bailar un tema en mi Instagram. Me dan 300 y 400 dólares. Toma esos 400 para que me suba un video bailando el tema mío. ¿Le llegaste? Yo me busco por todos lados, loco. Mister, soy una máquina de cuarto. ¿Le llegaste? Normal. A pesar de eso, tengo el OnlyFans que más factura. Yo me busco por YouTube, por Instagram, por TikTok, por todos lados. Yo me busco. Vamos a hacer la facturación de Mr. Black. ¿Cuánto se busca Mr. Black en YouTube? ¿En YouTube? En YouTube, mensual. Mensual, yo me busco mi... Vamos a calcularlo. Mi $500, mi $1,000, vaina así. Vamos a ponerle entonces un promedio de $800. Sí. OnlyFans. Ahora, porque está media floja la vaina. Sí. OnlyFans, me estoy buscando $4,000 y $5,000 mensual. Vamos a ponerle... ¿El mensual? No.
Espérate, déjame enseñarte que no es cotorra. No es cotorra. Ahora te voy a enseñar qué es lo que cuando yo estoy facturando. Yo te voy a enseñar con ojos reales. Real te voy a enseñar ahora. ¿Y ese celular rosado? No, no es rosado. ¿Cómo que no es rosado? Pues yo tengo los ojos raros, entonces. Está viendo rosado por el forro. ¿Y de qué color es entonces? Es como gris, no sé. ¿Gris? El color normal. declaraciones. Te voy a poner el promedio de lo que yo me busqué esta semana. El pago, el vaina de esta semana. Yo te lo voy a poner ahora mismo para que... OnlyFans paga semanal. Sí, semanal. Una vuelta. Atención, mujeres, pónganse para lo suyo, para su OnlyFans. Déjame enseñarte, real, no relajado. Sí, sí. Real. ¿Cuánto dice ahí? Pero no apaga el micrófono, Brian. 10,000 y pico de dólares. Sí. De esta semana. Sí. Y estos me quedan limpios. Ay, papá. 8,000 y pico. De esta semana. ¿Le llegaste? Sí, ahí está. Esa es la realidad. No lo enseñe en cámara, por favor, porque hay que cuidar. Ahí está la información. Ven, enséñalo en cámara, ve. Señor, no bulto, míralo aquí. Sube el brillo al teléfono. Dame el brillo. Espérame. Los iPhones van a acabar conmigo. Lléguenle ahí. Eso es de esta semana. 10,000 y pico de dólares de esta semana. Míralo ahí. Bueno, si no lo vieron, ya ustedes saben. Si no lo vieron. Vamos a ponerle entonces 5,000. Le pusimos 5,000. ¿5,000 qué? Un promedio. ¿Un promedio? ¿5,000 qué? ¿$5,000 le ponemos? ¿De qué? De OnlyFans. O un promedio. Pero tú no viste cuánto yo me busqué. En ok, vamos a ponerle 8,000 más los 800 de YouTube. Son 8,500. Sí. 8,800. Sí. Promo por Instagram mensual. ¿Por Instagram? Sí. A cada rato me llegan promos de $300, de 200, de 3 y medio. Subir una portada. Si es con mi cara, yo cobro 400. Si es yo hablando en la promo, son 400. Vamos a poner que mi tabla se echa. Pero cuando son promos que tú me mandas una foto, son 200. Vamos tú poner, me mandas una foto, son 200. Vamos a poner que mi tabla se echa entonces al mes $15,000 por ahí. Sí, más o menos. $15,000, entonces 15,000. No, son más porque... Ahí está lo de YouTube, lo de Spotify. Vamos a ponerle 15,000. Por... Yo soy un duro calculando cuarto ajeno. Por 58. O sea, Mr. Blas se busca al mes un promedio $870,000. Mr. Blas... Más o menos, sí. El millón de pesos. ¿Y el gasto del día a día de Mr. Blas? No, se gastan. Mira, ahora mismo yo vengo del médico que me estaba haciendo unos análisis, una vaina, y uno siempre... ¿Bebiste café? Vive gastando, que esto, que aquello. Ahora mismo estoy gastando pila de taxis porque tú sabes que tuve un accidente y desbaraté mi vehículo. Sí. Y estoy ajuntando una moñita para comprarme otro vehículo más duro que el que yo tenía. Llegaste. Sí. Ey, ¿tú sabes qué nos pasó a nosotros? ¿Tú te recuerdas, Mr. Blas? Mm-hmm. Salimos de un party en Santiago, Mr. Blas, muchacho, en altitaje. Afuera, eso se puede contar, eso no es nada. Y lo voy a comprar cash money, ya no quiero más nunca. Déjame terminar el cuento, Mr. Dale. Salimos del altitaje de la discoteca. Sí. Mr. Blas, el manager de Mr. Blas, ¿cómo se llama Mr. Blas? Que se me olvidó. No. No se puede mencionar el manager. Sí, pero... Pero, y este hombre, y este cache, ¿qué es lo que te cache dice? Eso no es nada, Mister. Bueno, vamos a seguir. Sí. Entonces, vamos a seguir. Mister, la fiesta viral se hizo. Viral. Lo subió. Tú sabes que cuando uno llega a los sitios, eso es viral full. Lo subió Molusco. Se rompe. Lo subió Molusco. Y pila de uno, las mujeres vueltas locas con uno y toda la vaina, ¿tú sabes? Una película. No, una película. Esa noche se le guindan un par de mujeres heavy a mi... Atrás de uno. No, de verdad, yo no sabía. ¡Guau! Arrancó directamente para la capital normal. Yo no sabía. Uno tiene lo de uno, sabe que uno no puede estar loqueando. Normal. No se puede. Dice que toda la loca que se le pegan, dice que se fue. Viste, pero hubo un momento en la vida que tú te gozaste del altitaje, ¿verdad? Antes de estar casado. Que todas las mujeres que llegaban en los parties se fueron. Sí, tú sabes que cuando uno vaina... Uno estaba más desacatado, pero ahora uno está tranquilo en familia y vaina, uno no puede estar en desacatadera ni nada de eso. Y además es mejor porque en la calle lo que se gasta es saco cuarto y saco vaina, pues ahora uno lo que está tranquilo. Mister, ¿vienen colaboraciones con el Cherry? ¿Con el Cherry? No. Con el Cherry yo no tengo nada planeado con el Cherry. Atención, no. Atención Capricornio, cuádrame una pelea a Mister con el Cherry, con los guantes. Él se me tiró en la casa en esto. Capricornio. Sí, Y me quería llevar para ahí. Yo le dije, no, papá. Pero tú no te vas con el tú y el Cherry. ¿Tú sabes por qué yo no me la fui? Porque tú sabes que yo tuve un accidente y me zafé ese brazo. Sí. Y yo no puedo tirar trompón.
hasta que ese brazo no se me ponga bien, yo no puedo tirar trombón. Sí. Fácilmente se me sale de nuevo, porque se me lo jalaron para entrármelo. ¿Cómo fue lo del accidente? Cuéntanos. El accidente, nosotros. Yo iba para una fiesta grandetina a cantar. ¡Ay, ay, ay, ay! En Juan Dolio. Una fiesta grandetina en Juan Dolio, que me dieron mi moña bacana. Yo iba para allá de camino y se me explota una goma llegando como 15 minutos antes de llegar. Ay. Y el carro se me fue para los lados. ¡Wii! ¡Buf! 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 Se llevó la pared con toda la mata que había. Me salvé porque el carro estaba, era nuevo el carro, era 2015. Y tenía toda su bolsa de aire nítida. ¿Le llegaste? Yeah. Yo no sentí el choque ni nada. Cuando ya iba a chocar y mismo explotaron toda la bolsa de aire. Toda. Rompió el muro. El muro que va, que cruza la otra. Tú sabes que hay una calle para acá y otra para allá. Sí, sí. El muro lo rompió. Y me metí a la otra calle. ¿Y ahora, mister, qué carro va a comprar ahora? No sé, voy a comprar algo heavy por el Carcass Money, ya no quiero nada fiado. ¿Qué pasó esa noche cuando tuviste el accidente? No, tú sabes, ¿dónde te llevaron? Inconsciente, me llevaron a un hospital por ahí cerca. ¿Y andaba mucha gente con usted, contigo? Andaban unos cuatro gente, la tres mujer, gente. ¿Y las mujeres que andaban contigo no le pasó nada? No, no, le pasó un poquito ahí. Ah, pues andaban mujeres. No, porque era el equipo de trabajo, tú sabes. Ah, la bailarina. Sí, bailarina y vaina y mi manager. Cuando Mister sale de su casa. Al que más le pasó fue a mí. Porque el carro tiene toda la bolsa de aire y te explotaba la de atrás y la de adelante. Uh-huh. Mister, cuando tú vas a salir de tu casa a un party, la esposa tuya, que es celosa, o ella va o ella. No, la esposa mía a veces va a los parties, a veces se queda cuidando el niño. Pero la esposa mía, ella entiende que es lo que es. ¿Se te ha aparecido ella afuera de una discoteca? No. La mujer mía no es. A chequearte, a ver. Al menos que yo ande con ella, ya ella me hace mi lío de cualquier vainita. Mira, hubo, por ejemplo, Vaquero se casó con una, la esposa de Vaquero actualmente, que tiene muchísimos años y hijo sí. Con ella ya. Era bailarina de él. Bueno, no sé actualmente si baila con Vaquero, no creo todavía. Es que no baila porque es que Vaquero no hace show. Pero, ¿cómo? te digo la verdad, mister, Vaquero es uno de los artistas más estables de República Dominicana. Mira, sí, pero ande que te voy a decir, al 80% de los artistas dominicanos, quisiera tener el lugar de Vaquero. Yo sé, no, ¿sabes yo por qué? Sé. Es un artista. No, Vaquero es un super artista. Lo que pasa es que un artista muy bajo perfil, la gente no quiere eso. ¿Le llegaste? No, pero tiene su público. Al ser tan bajo perfil, uno no se da cuenta ni de una entrevista de él. Eso es lo que pasa. Por este promotor de Vaquero que tenemos aquí. Para mí que este promotor. Para mí que promotor. Es que respeto. Oye, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a Vaquero. Pero mi hermano, haga bulla. Usted es artista. El artista necesita bulla obligatoriamente para sonar. Si no hace bulla, se desaparece. Obligatoriamente el artista tiene que estar haciendo bulla de lo que sea por hacer bulla para poder estar en el medio, en la palestra urbana. Viene con un álbum ahora. Artistas que deben hacer su bulla, que son duros pero están muertos de redes sociales. Que tienen que hacer su bulla. Que tienen que hacer su bullita. Hay varios. Lo que pasa es que no le quiero. Pero menciona, tú di que no eres guapo. Hay varios. Lo que pasa es que no quiero estar, tú sabes, no quiero ponerme enemigo de par de gente. Pero hay muchos que son bajo perfil. Mira, Chado Blow es durísimo, pero es muy bajo perfil. ¿Le llegaste? No, pero eso no el otro día bien, porque uno vaya con el poeta. Yo sé. No, yo sé. Pero eso estuvo bien. Pero es bajo perfil. Es muy bajo perfil. Y la gente quiere. Como, o sea, quiere sentirlo, más humano. Sí, quiere sentir. A veces la bulla te quita mérito, pero a veces te da también. Porque mira lo que pasa. A la perversa le ha quitado mucho mérito eso de la bulla, pero también le da. Porque a veces la perversa está súper abatida y coge un sonido ahí mismo. La perversa debe ya que ella ha demostrado mucho con música, debe como enfocarse más en la carrera, porque la misma bulla le puede destruir la carrera también. Sí. También eso lleva un límite. Mister, tú eres el primer artista así como influencer, vaina Instagram, el de Tom. Ahora llega un New York el artista. Háblame de New York, de Nueva York el artista. No lo sé quién, de quién es. ¿Cómo que tú no sabes quién es, de quién es Nueva York? El pupilo de Ozuna, ¿tú no lo conoces? No. No sé, no tengo esa información. Mister, usted lo ha visto por ahí, por las redes, su cotorra. Realmente no tengo esa información porque es que yo no vivo mirando gente, vaina, le llegaste, gente rara, así. Ahora él dice que es el pupilo de Ozuna. No, tú sabes muy bien que tú te denominas como tú quieras, tú eres que te tienes que dar tu lugar en este país, no te la dan. Si tú no te la das, nadie te la da. Tú eres que tienes que poner tu lugar. Si tú piensas que tú eres el pupilo de Ozuna, tú eres el pupilo de Ozuna. Y ya, no se puede hacer más nada. Mister,
grabaste una vez con Jowell y Randy. ¿Tú te comunicas con ellos? Claro, ahora mismo yo estoy activo con Jowell y Randy. Déjame ver si me coge la llamada. Ay, vamos a ver. Dame ver. Vamos a llamarlo. Ah, no, en este celular no tengo el número. Ni el tuyo, yo lo tenía aquí. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira acá, hay una guerrita ahí casi, casi frente a frente con Moza La Paz y el Crow. La gente sabe que tú eres hermano de padre y madre del Crow. Sí. Y Moza le ha dejado caer par de vanita. ¿Qué tú opinas sobre eso? Realmente yo no me meto mucho en esa guerra porque ya es una guerra más personal, más vaina. Ellos mismos trabajan en la misma compañía, son el manager de Moza, el mismo del hermano mío. Y hay algo como más personal, ¿le llegaste? Sí. Entre ellos, que yo pues hago una griñita, algo, pero es algo más personal. Como trabajan juntos y de sí. Todo, puede haber algo personal. ¿Sabes quién es Carlos Batista? Sí, sí, claro, claro. Es el manager de los dos, el manager de Chimbala, del Crow y de Morsa. Es el manager de ellos y puede ver que haga algo personal ahí. Por eso yo no me meto. ¿Tú te has comunicado con Mozart? Hablo poco con Morsa, hablo poco. Viste, ¿por qué tú no vas a salir ahora en el álbum de Lápiz? Mira, yo tengo una canción con el Lápiz grabada. ¡Ay! Pero, ¡primicia! Sí, yo tengo una canción con el Lápiz grabada, pero no se da la oportunidad de hacer el video. Incluso lo tiramos en una discoteca que cuando subimos a tarima se rompió. Eso está en YouTube, pon Mr. Bla y el Lápiz para que tú lo veas. Y estamos esperando que se dé la oportunidad, porque el Lápiz cuando se dé la oportunidad de hacer el video uno lo hace. Lo que tiene que, porque no la quiero tirar así. Tú sabes que ahora mismo una canción sin video no va para parte. Brecha el Lápiz en una tienda que él te, tú sabes que tiene ropa ahí. Tú te le tiras con una cámara Lápiz el video ahora. Sí, aquí sí, mismo, hay, aquí hay adentro. Hay que hacerlo, hay que ponte hacerlo. Ponte los flow de eso. De verdad, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño al Lápiz. Y a donde quiera que me ve, me da consejo y de todo. El Lápiz de lo mío. ¿Los requisitos para grabar con Lápiz cuáles son? Realmente yo no sé. Si tú le caes bien, él graba. Llegate, porque mira cómo él grabó conmigo y tenemos la canción ahí. Él me vio en una discoteca y me dijo, sube para acá arriba, que vamos a un tema aquí mismo, ahora mismo. ¿Improvisado de ahí? Sí, búscalo ahí, en YouTube, está ahí. Pon Mr. Bla, La Fama y el Lápiz, que te va a salir. Llegate, y ese tema está ahí, y cogimos de ahí cogimos para el estudio y está ahí el tema. Ya, volvemos para OnlyFans, Mr. Bla. ¿Cada qué tiempo tú subes video nuevo ahí a la cuenta de OnlyFans? Yo subo video todos los días. ¿Todos los días? A veces cada 2 días, todos los días. Pero estamos activos 24/7. Hoy voy a subir un video bien picante hoy. Ay. Hoy voy a subir un video, una vaina súper picante. Le llegaron. Y no quiero chivato, Melifan. Lo dije la otra vez, no quiero chivato que me estén tirando mi video para adelante y mi vaina para adelante, que lo voy a bloquear. Estoy viendo un par de gente que están tirando mi video para adelante. Si usted paga sus $15, no le dé ver mi batería al otro gratis, porque hoy esa par igual. Estaban diciendo que emite, de que no es rendido ni nada. ¿Cómo así? Yo vi una foto que subió Capricornio el otro día. dije que Capricornio, dije que el emite no es rendido. Dije. ¿Cómo así rendido? Rendido, que no mide mucho. Oye, ahora no, lo que pasa es que no es lo mismo cuando está bajito que cuando está en alta. ¿Me llegaste? Nosotros estamos activos 24/7. ¿O lo quiere averiguar eso? No, yo no lo quiero averiguar. Ah, no, yo pensaba. ¿Verdad? Yo pensaba, porque tú estás como haciendo una pregunta cerrada. No, estoy diciendo. Ni el maestro está haciendo preguntas así. Estoy diciendo. Estaban diciendo, porque yo vi la foto en el Instagram, pues yo no uso Instagram. Sí. El miente es bajito de sal, no tiene nada. Sí. Está burlado. No, estamos activos. ¿Qué fue? Un aplauso para el Mr. Bla, La Fama. ¡La Fama! El más picante de OnlyFans, La Fucking Fama. ¿Qué fue? Cero guarepollo. Mister, lo nuevo que viene por ahí. Vienen un par de vainitas por ahí. No le vamos a dar mucha luz porque después de COVID. Llega cara. Llegaste. Por ahora mismo pueden buscar Chori, Feature y el Rapper. Eso, duro, es, lo el rapper, eso es lo más nuevo mío. Eso es lo más nuevo mío. Chori, Feature y el Rapper. Le llegaron. Mr. Bla, La Fucking Fama. ¿Qué fue? En el gobierno urbano, Mister, te queremos que venga con tu esposa. Claro, claro, venimos con ella. Queremos ver, Mister. Tú, oye, vamos a prender esta vaina, vamos a venir un par de veces heavy. Para prender en candela esto. Claro, claro. Queremos claro. Ver, Mister, chuleando. Un contenido. Vamos, que... vamos a hacer una vaina bien picante. Sí, vamos a hacer una vaina bien picante. Esto es para ir calentando la vaina, le llegaron. Ya, seguimos aquí, gobierno urbano. ¿Qué fue? Aquí somos Progedero Urbano.